¿Por qué no me dijiste que habías perdido el trabajo? Y no me pregunte cómo me enteré, porque no importa. Mamá, no empiece, pues, mamá. Yo lo resuelvo. Ustedes no se preocupen de nada, ¿ok? Todo está bien. Recuerda que yo soy el gallo, el gallinero, el varón, el alfa. Mira, mira, ¿sabes qué? Yo soy tu mamá, Benjamín, no soy tu hija. Así que yo no quiero que lleves el peso de la casa tú solo. Así que se acabó. Mañana mismo voy a trabajar en la casa de la señora Nelly, lavando la ropa y limpiando su casa. No, no, de ninguna manera, mamá. Tú no vas a trabajar, ni mucho menos lavando ropa. Recuerden, cuando se fue mi papá, ¿qué les prometí? ¿Ah? Que yo iba a velar por ustedes. Y así va a ser. Hice una promesa. Y las promesas se tienen que cumplir. ¿Ok? Pero hermanito, yo también puedo ayudar. Mira, me acaban de ofrecer un trabajo en el supermercado. Choque, no me dé la contraria. Tienes que apoyarme. Samantha, tú no vas a trabajar. Tú tienes que estudiar. ¿Ah? Secretario Ejecutivo es lo que quieres, ¿sí o no? ¿Para qué? Para salir adelante, ser una profesional. Miren, conseguí un adelanto de la plata que me debían y las horas extras. Mañana mismo te matriculas. Ya está allá. Gracias, hermanito. Pero esta plata es tuya. Mira, yo tengo dos piernas y dos brazos y también puedo trabajar. ¿Para qué? ¿Mm? A ver. ¿Para qué, pues? ¿Ah? ¿Para estar como yo? ¿Ah? ¿Que tienen que pelearse con un montón de albañiles para un puesto de trabajo? No, pues, hermana. Tú tienes que ser la diferente del barrio. Te matriculas mañana y te pones a estudiar. ¿All right? All right. Y tu mamá, te voy a estar chequeando. No quiero que estés trabajando ni lavando ropa ajena, ¿ok? ¿All right? All right. Eso, ya, cambiando de tema.